En este video vamos a ver, digamos, algunos fundamentos de los rectificadores de media onda y de onda completa. Acá yo tengo un transformador que tiene toma central y dos puntas, o sea, acá el cable negro viene siendo la toma central y cada uno de estos cables rojos, digamos, corresponde a una de las derivaciones del transformador. Como vamos a ver con el tester ahora, el voltaje medido entre la toma central y cada una de las puntas del transformador es de unos 13,7 volts. Voy a retirar un poquito acá. Y le puse acá unos terminales con cocodrilo para poder medir más fácil el voltaje a la salida del secundario del transformador. Yo acá estoy tomando entre la toma central decíamos que es el cable negro y una de las puntas y tengo 13,7 volts. Si yo ahora, por ejemplo, desconecto el cable rojo de esta toma y lo tomo del otro, vamos a ver que tiene exactamente lo mismo, 13,7 volts. Entonces, el voltaje eficaz de este transformador viene siendo, entonces en total decíamos 13,7 volt en cada una de las ramas. O sea, en una palabra, el esquema general de este transformador viene siendo una cosa así, lo vamos a dibujar acá. Acá estoy dibujando el primario transformador. Y acá tenemos la toma central con cada secundaria. Entonces, acá tengo la toma central y de la toma central a cada una de las puntas tengo 13,7 volt eficaces. 13,7 volt eficaces. Entonces este es el cable rojo, este es el otro cable rojo y aquí tengo el cable negro de la toma central. Así que negro el centro, rojo y rojo, exactamente los de la toma central. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a encender el osciloscopio. Vamos a encender el osciloscopio y vamos a hacer, digamos, mediciones en lo que respecta a los voltajes pico a pico de este transformador y el desfasaje que hay entre la toma central y cada una de las otras partes. Yo ahora simplemente voy a torcer, digamos, esto, la camarita, hacia la pantalla del osciloscopio. Es difícil siempre lograr que se vea todo, pero vamos a hacer un intento. Vamos a ver si podemos lograr que se vea el transformador y cuando estamos conectando por lo menos los cables principales. Entonces ahora voy a medir con el osciloscopio, voy a medir entre la toma central y una de las puntas, digamos, del osciloscopio. Entonces acá, como ven, voy a tomar, ven, el cable del osciloscopio, el de masa del osciloscopio, lo voy a conectar al cable negro. Ven, acá está conectado el cable negro. Y el vivo, digamos, perdón, acá conecté mal. El cable negro de la toma central al otro cocodrilo de la masa del osciloscopio. La masa del osciloscopio conectada a el cable negro del osciloscopio. Y la otra punta del osciloscopio va a ir conectada a el vivo. Entonces ahora conectamos esto acá y vamos a ajustar un poco, ahí está, la pantalla del osciloscopio para que pueda verse, digamos, para que pueda verse claramente la forma de onda. Esa es la forma de onda que aparece en la pantallita del osciloscopio y vamos a intentar medirla. Observen que en este caso no es una onda sinusoidal perfecta, ni mucho menos. Eso se debe a que es un transformador con núcleo de chapa y por las propias características del propio transformador siempre hay una ligera distorsión. Esto no es ni falla del osciloscopio, ni un problema en la línea de alimentación de corriente alterna, ni nada que se le parezca. Es simplemente son pequeñas deformaciones que se producen por la alinealidad del propio transformador de alimentación. Eso también va a quedar de manifiesto después cuando armemos los circuitos rectificadores. Ahora lo importante es hacer la medición de cuánto es el voltaje pico a pico, en este caso del secundario transformador. Entonces vamos a contar la cantidad de divisiones, en este caso, para ver. Y en este caso aparentemente son unas cuatro divisiones. Eso creo que está más que claro. Ven que acá, por ejemplo, está marcando claramente cuatro divisiones. Vamos a poner bien en alterna, digamos, el osciloscopio. Y tengo cuatro divisiones pico a pico. Ven, ahí simplemente lo hago correr a la mínima velocidad y se puede ver clarito que son cuatro divisiones. Entonces ahora simplemente saco las cuentas. Tengo cuatro divisiones, estoy en la escala de 10 volt por división. 10 volt por división, la sonda está en por 1, quiere decir que no hay atenuación. Quiere decir que tengo 40 volt, digamos, 40 volt, digamos, pico a pico. Estoy, decimos, en la escala de 10 volt por división. Entonces tengo 40 volt pico a pico. Quiere decir que el voltaje de pico en este caso son 20 volt. 20 volt. Si yo ahora divido 20, vamos a encender esto, 20 dividido la raíz cuadrada de 2,
Esto me da en este caso 14,14 aproximadamente. 14,14 volt sería el voltaje eficaz en el secundario transformador, aproximadamente. Pero esto no es 100% exacto debido a las alinealidades del propio transformador, decíamos recién. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir, digamos, el voltaje en los propios terminales a los que hacemos referencia, a ver cuánto nos da. Y vamos a ver que si hay una diferencia, realmente no es mucha tampoco, es bastante pequeña y no tiene mayor influencia. Acá vamos a medir en los terminales del transformador y vamos a ver qué pasa. Bien, en este caso el tester me está marcando 13,7 volt, 13,7 volt como voltaje eficaz en el secundario del transformador. 13,7. En este caso está indicado un poquito menos y cosa, digamos, ya me ha pasado en otras veces en relación a que marca, digamos, el secundario, el osciloscopio en este caso. El osciloscopio es claro, acá marcando 4 divisiones efectivamente y estamos en la escala de 10 volt por división, da 40 volt pico a pico, 20 de pico, 14,14 volt eficaces sería de acuerdo al cálculo que tenemos. Lo importante es poder observar, digamos, esta forma de onda. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a armar un pequeño circuito rectificador, digamos, de media onda, ¿tá? Y lo vamos a ver, digamos, primero con el tester lo que nos da, y sería este. El circuito acá, al que hacemos referencia, es ahí donde está, digamos, el transformador, el secundario del transformador, el diodo y una resistencia de carga. Yo aquí tengo una plaquetita con esos componentes armados tal como está ahí, en este caso, y vamos a ver que esto me va a permitir medir el voltaje en el secundario. Yo ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a conectar, en este caso, el cable negro, el de la toma central, a la parte de abajo de esa resistencia. Y, digamos, la roja, vamos a conectarlo en la parte de arriba. Ahora vamos a medir con el tester, digamos, el voltaje de corriente continua que nos da sobre la resistencia RL en este caso. Bueno, en este caso vamos a tratar de despejar esto para que se pueda medir. Ahora yo voy a cambiar la escala del tester a corriente continua y vamos a ver cuánto es el voltaje medido. En este caso da 6,04 volt como voltaje medio sobre la carga. Como voltaje medio sobre la carga, 6,04. Vamos a hacer una ligera cuenta para tratar de entender lo que nos está ocurriendo. Aquí el voltaje es de media onda rectificado de esta manera, ¿tá? Hace medio ciclo, después otro medio ciclo, para y otro medio ciclo. El voltaje medio en este caso, voltaje medio, esto es igual a B máximo sobre pi. Y esto es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 2 por el voltaje eficaz en el secundario, ahí obtenemos el voltaje pico, sobre pi. Si nosotros sacamos bien la cuenta, en este caso vamos a ver que tenemos que el voltaje máximo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 13,7 volt, que es el voltaje eficaz en la carga, dividido pi. Ahora, si hacemos la cuenta, vamos a ver cuánto nos da esto. Entonces, por lo tanto, esto nos va a dar la raíz cuadrada de 2 por 13,7. Vamos a hacer bien la cuenta, bien visible. En este caso tengo la raíz cuadrada de 2 por 13,7. Esto me da 19,37 dividido pi. Y esto me da 6,16 volt. Así que esto me da 6,16 volt como voltaje medio en la carga. 6,16. Y vamos a repasar entonces cuánto era el voltaje medido. El voltaje medido, entonces, vamos a ver en cuánto nos queda. Ahí está dando 6 ya directamente. De 6 a 6,16 está más que bien lo que estamos obteniendo, digamos, en la pantalla del osciloscopio. Lo que estamos viendo en el tester. De 6 volt prácticamente a 6,16, el valor calculado, el error es totalmente insignificante. Y ahora vamos a conectar el osciloscopio sobre la resistencia de carga RL para ver cómo cambió la forma de onda rectificada en este caso.
Acá vamos a enfocar de vuelta la pantalla del osciloscopio y vamos a ver cómo sería la forma de onda rectificada en el circuito de la resistencia de carga. Acá yo voy a poner un segundo la cámara para ver dónde, para que vean dónde estoy midiendo. Y ahí se puede ver claramente. Ven que acá estoy midiendo sobre el cátodo del diodo, sobre la resistencia de carga RL. Ven que el cable de masa del osciloscopio está conectado a la parte de abajo de la resistencia. Y por el otro lado en pantalla del osciloscopio se ve lo que decíamos recién. Medio ciclo ha desaparecido y el otro medio ciclo está ahí. Quiere decir que con esto vemos un poco los valores que hemos visto en las clases teóricas y se corroboran totalmente. Hemos calculado el voltaje medio, lo hemos medido y prácticamente no hay ninguna diferencia. Y acá vemos la rectificación, el efecto de rectificación del diodo y cómo desaparece medio ciclo directamente de la pantalla del osciloscopio a través del diodo. Si yo pusiera la punta del osciloscopio del otro lado, ven, ahí tengo directamente toda la forma de onda tal como la vemos siempre. Vamos a correr un poquito la luz del osciloscopio para que se vea mejor. En este caso igual de todas maneras. Ahí se ve la forma de onda completa. Se ve la forma de onda completa. Y aquí la forma de onda rectificada de media onda. Bueno, de momento en este video es todo. En el próximo vamos a hablar un poquito más de fuentes filtradas.